San Antonio de Areco. Hola, Lolo querido. ¿Todo bien? Qué lindo que hayas vuelto. Muchas gracias. Me encanta. Che, estas medialunas y algo que quiero reivindicar. Cuando hablamos de medialuna de manteca, estamos hablando de una medialuna que a veces las encontramos súper cerradas, apelmazadas, tapada de almíbar. Pero mirá lo que es esto. Acá hay un parentesco con la croissant en tu medialuna, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Miren esto, lo que es livianita, esponjosa. Uy, no, esto, no, lo que es esto. Qué rico aroma, Lolo. Muy buena. ¿Vas a contar todo? Vamos a contar todos los secretos. Y arranquemos entonces. Arranquemos. A ver, bueno, vamos a arrancar por el amasijo de las medialunas. Las medialunas se dividen en el amasijo y el empaste. Vamos a arrancar por la masa. Vamos. ¿Algún bowl puede ser? Sí. Como para... ¡Bol! Ine, ¿me trae un bolsito grande? Porque acá se amasamos... Para que no se desparrame por las dudas. Gracias, mi amor. Ahí. Porque si amasamos en la mesada va a volar para todos sí, lados. Sí, sí, sí. Lolo... Pero perdón, tengo una pregunta, no veo huevos. Particularmente esta receta es sin huevo. O sea, de muchas pruebas terminó saliendo esta, que es la que más me terminó de cerrar. Pero bueno, esta no lleva huevo. Bueno. Lleva leche y agua. Espectacular. Y le hago la pregunta porque las masas de medialuna, si hay algo que las caracteriza y las diferencia del mundo de la croissant, que es esa vinoiserie, o esa parecida a una medialuna que proviene de la cultura francesa, es que la masa lleva el huevo. Y ahí entendí todo. Ese laminado hermoso que se genera, uno de los factores es ese. Es que no lleva, es que no lleva huevo. Huevo. Bien, qué lindo. Entonces, acá tenemos un kilo de harina. Un kilo de harina. ¿Qué, cuatro ceros? Esta es tres ceros, porque esta va a llevar un proceso de tres días más o menos. ¡Epa! Así, o sea que tu proceso va a tener descanso. Tu proceso de elaboración es arrancarlas hoy para disfrutarlas el domingo. Sí, exacto. Bien, exacto. Bien. Arranquen, ¿eh? Arrancamos. Bueno, vamos con un kilo de harina, ¿sí? 10 gramos de levadura, 200 mililitros de agua, 350 de leche. O sea, 550 al 55% de hidratación. Sí, sí. Espectacular. Mezclando. ¿Por qué esa mezcla de agua y leche? También, probando, sí, ¿no? Es de prueba, sí, de prueba. Fui probando, o sea, arranqué con leche y huevo, después leche sola. ¿Sí? Y después fui, o sea, también como que tiene un parentesco al croissant. Pero bueno, fue probando hasta que salió, terminó saliendo. Sí, porque tu masa de croissant la haces toda a base de agua. Toda a base de agua, sí, exacto. Lo recuerdo. Esto lleva un poco más de leche. Bien. Bueno, hay una esponjosidad y elasticidad la miga, a diferencia de la croissant. Exacto. Que la hace muy medialuna, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Tan hermosísimas, Lolo. Tan buenas. Lolo, estás a full con las masas laminadas en Areco. Sí, 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 a full. Seguís rompiendo la toda con la croissant y ahora con la medialuna. Es lo que más se destaca, es lo que más se destaca. Qué bien. Ahora estamos a full con eso. ¿Cómo es la textura de la masa de medialuna que querés lograr? La textura es... Por lo menos esta masa no tiene que ser muy, muy amasada, muy lisa, porque sí, al tener tanto descanso se va a desarrollar solo el gluten de a poco. Así que es amasar, integrar bien y después darle un buen descanso, o sea, que esté bien fría para arrancar a laminar. Cuando vinculamos o trabajamos en una panadería a gran escala, las medialunas, comúnmente se genera una masa, te diría, no sobrehidratada, pero que tiene buena actividad de agua. ¿Vos la vas a hacer con esa terneza o la vas a trabajar un poquito más firme? No, la vamos a trabajar con bastante terneza en lo posible. Sí, bien, sí, bien. Sí. Perdón, entonces dijimos 150 gramos de azúcar. 150 gramos de azúcar, 30 de sal. Bien. 10 gramos de levadura. 10 gramos de levadura. El kilo de harina, los 350 de leche y de 200 leche, de agua. Exacto. Bien. Miren la textura de la masa. Es una masa suave. Y te digo que tiene ahí un vínculo de tu masa de croissant. Sí, tiene un aire, ¿no? tiene un aire. Por ahí el croissant lleva, la masa lleva manteca también. Sí, 100 gramitos es por más, kilo. Exacto. Pero... Fíjense cómo se empiezan a vincular distintas preparaciones con una técnica de laminado. ¿Por qué este proceso de tres días, Lolo? Y en realidad lo que busco es... Que tenga un buen desarrollo la masa, más que nada. Y después, nada, más que nada porque lleva mucho frío por la manteca. Al ser 100% manteca, la manteca necesita ese descanso. Por lo menos ese proceso de descanso junto con la masa, que esté bien fría. Entonces hay que darle ese desarrollo también para que tenga una buena miga.
Así que, nada. Bueno, esta ahí. Así. Así. Poco amasado. Descanso a la heladera. Heladera. Por lo menos 2 horas, esté bien fría para poder trabajarla. Lolo, ese descanso en heladera es para detener la fermentación, ¿por qué? Sí, es más que nada para detener, ya que tiene, o sea, tiene poca levadura, no va a fermentar mucho, pero bueno, el frío lo que ayuda es para detener un poco más. Espectacular. Y nada, para poder trabajar bien el laminado. Espectacular. Que no fermente. Bueno, por un lado el amasijo. Ahora, ¿cómo sigue la cosa? Seguimos con el empaste. Sí, ¿te traigo? Dale. ¿Qué te traigo? ¿El empaste? Manteca. Ahí viene. Esto más masa fría. Lo que pasa es que tenemos la heladera. Imagínate. Está lejos. Está acá nomás. Lo que pasa es que Tecnópolis, ¿cuántos metros cuadrados tiene Tecnópolis? Ni idea. ¿Eh? Miles, qué sé yo. Bueno, está exactamente en la otra punta. Está pegada a la General Pala la heladera. Y nosotros estamos pegados a su friatei, así que imagínate. Che, masa, esta es una masa fría, bien mirá cómo cambió la fría, textura. Sí, hasta cambia el mismo desarrollo. ¿Por kilo de harina cuánto de manteca? 450. Ah, bien. 450, esta tiene 450. Buena cantidad de manteca, ¿eh? Me gusta. También, la manteca bien fría, tratar de trabajarlo bien frío. Y si hablamos de media luna de manteca, estamos hablando de que la vas a trabajar con manteca, ¿no es cierto? Exacto, sí, 100% manteca, 100% manteca. Ojo, chingón. Sería lo ideal, es lo ideal. No me engañen, no me pongan esa mezcla de cosas, no. No, quiero manteca. Que sea la verdadera. La verdadera, ¿o no? Y sí. Qué bien eso, ¿eh? Miren cómo estira la masa. Un sistema de empastado o de laminado que siempre él trae alguna novedad en esa técnica. Haces un rectángulo. Un rectángulo. Ahora lo que hacemos es la manteca bien fría. Che, tengo unas ganas de comerme una medialuna con jamón y queso. Qué rico. Ay, calentita. ¿Sabes qué tiene? Hay cierta acidez en esta medialuna que me vuelve y me vincula a la croissant, que yo creo que tiene que ver con este proceso, ¿no? Estos 3 días. Exacto, el tiempo de descanso, fundamental. Es también clave. Para que tenga ese sabor característico, ese justo el que vos decís. Miren esto. Masa estirada. Masa estirada. Pastón en el medio de la manteca. En el medio. Envolvemos. Bien cerrado. La manteca pura, nada de mezclarla con harina pura, ni nada. No, pura, sí. Ahora ¿cómo estiramos? Es el proceso de laminado. El laminado es, arrancamos a estirar, sí. Para hacer la primera vuelta. Miren cómo relajó la masa. Sí, la masa siempre, por lo menos un buen descanso para que pueda estirar bien, no se rompa. Vamos con la primera vuelta. Divino, ¿eh? ¿Cuántas vueltas le das a tu media luna? Esta tiene 3 vueltas simples. Siempre. Estiro. Mira esto, ¿eh? ¿Podría ser una simple y una doble para cortar podría tiempo? Ser, sí, podría ser. Sí. Bueno, el croissant, la que traje de croissant lleva una simple y una doble. Bien. Esta vamos a arrancar con la simple. ¿Qué es una vuelta simple? A ver. Una vuelta simple es, se divide en 3 partes la masa, un extremo hacia el medio. Y el otro, envolvemos el otro ahí. Y antes de cerrarlo, ¿querés explicar lo que es una vuelta doble? Dale, sí, obvio. La vuelta doble, un extremo casi llegando hasta la punta. Miren esto, que lo hace distinto. Y el otro, envolvemos ahí. Y pliego. Y pliego de vuelta espectacular. Acá. Espectacular. Hermoso. Esta sería una doble. Espectacular. Podría hacer 3 vueltas simples. 3 vueltas simples, una doble y una simple. Espectacular, espectacular. Bueno, esta... Bueno, podemos hacer una doble. Hacemos la doble. Seguimos con la doble. ¿O no? Sí, obvio. Igual acá mostramos la simple. Miren esto, ¿eh? Qué locura, che. Hizo la masa, la dejó descansar y le hizo la doble. Y ahora viene una simple tras otra al aire libre con sol. ¿Qué más necesita? Hermoso. Fundamental así, el frío. El frío es fundamental. Es fundamental. Para estas masas, sí. Bien. Esta es de medio kilo, por eso más pequeña, ¿no? Perfecto. Receta a la mitad. ¿Vamos a la segunda vuelta? Vamos a la segunda vuelta, bien. Vamos con la simple. ¿La vuelta doble y la vuelta simple o las 3 simples las hacen el mismo día? Cuando el primer día es amasado, ¿sí? empastado, una vuelta, el segundo día son 2 vueltas y ya al finalizar el día listo. Estiramos y cortamos y enrollamos. La fermentación de una vez que está lista la medialuna enrollada y estivada, puesta en placa,
¿El leudado lo haces en cámara de un día a otro o el día que enrollás cocinas? No, el día que enrollo, que por lo general es a la noche y lo dejo toda la noche. Espectacular. Y se hornea a la mañana. Espectacular. Miren cómo hace la vuelta simple, ¿eh? Lolo de Areco para toda la Argentina en Cocineros Argentinos. ¿Su segunda o tercera vez, Lolo? Segunda. Ahí vamos con la simple, que es, explico de vuelta. Sí. Un extremo hacia el medio, ¿sí?, y el otro extremo envolviendo la otra. Espectacular. Y siempre con el cierre hacia el costado. Me encanta, Lolo. Y ahora sí. Y esta es la última. Esta es la última, pues son tres vueltas. Son tres vueltas. Qué bien. La segunda y la tercera vuelta vos se las haces una tras otra. Una tras otra, sí. O sea, un descanso. A ver, si la masa está muy fría y se deja, le podemos hacer otra más. Atenti. Pero si por ahí no está muy relajada, hay que darle un rato más de frío, por lo menos dos horitas más de frío. Atenti en casa, que él está dando dos vueltas simples, porque esta tenía una vuelta simple. Exacto. Si hubiese hecho una vuelta doble, solo una vuelta simple sería suficiente, ¿no? Exacto. Siempre sí, son tres vueltas. Siempre son tres. Así que uno trata y cree que cuanto más vuelta en las masas laminadas, mejor es. Sí. Pero en estas masas, ojo a no pasarse. Claro, con la no pasarse. De vueltas, más, ¿no? Más que nada por la miga. Que el aireado, ¿viste? Si por ahí te pasás mucho, ya no es lo mismo. Esta ya tiene la tercera, ¿no? Sí. Vamos a estirar. ¿Esa es para la tercera? ¿Listo? Ah, ¿esa? Sí, sí. Lo que vos quieras. Si querés cortar perfecto. Esa. Dale, cortamos con esta. Sí, dale, sí, cortamos con esta. Con esa, dale. Me encanta. Ya va a empezar a cortar las medialunas. Lolo, ¿de cuánto? La croissant comúnmente se mide. Exacto. La medialuna tradicionalmente se trabaja bajo el peso. Se pesa. ¿Vos la medís a la medialuna o no la pesás? ¿O nada? No, lo mismo. La mido, o sea, ahora más que nada ojo, pero sí, trato de medirla también. Está perfecto. Sí, trato de medirla. Esta, como es de medio kilo, vamos a hacer un... Vamos a hacer uno de una. Limpias el borde. Esos bordecitos entran a la siguiente masa, no sí, se tira sí, nada. Sí, no se tira nada, Se aprovecha todo. Lolo, ¿hace cuánto estás con este hermoso proyecto y en Areco? Tres años. Ya tres, ¿no? Sí, tres años. O sea, un año antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia, sí. Bueno, esto vamos a hacer, cortamos a la mitad. Que miren la diferencia del corte de una medialuna con una croissant. La croissant tal vez hubieses hecho claro, triángulo un poco más largo, ¿no? Un poco más largo. De hecho, los que tenemos son más largos. Sí. Pero bueno, esta al ser de medio kilo vamos a hacer más chico. Bien. ¡Qué lindo! Cortamos los triángulos. Una... Che, hoy sí, viernes te digo que está para medialuna, ¿eh? Este solcito me da una gana de tomar unos matecitos con medialuna. Sí, está especial. Ahí al está sol. Especial, está especial. Mati, ¿te pusiste protector? Ah. Hay que cuidarse del sol. Esta va con jamón y queso. No, gracias, mi amor. Estas van con jamón y queso, ¿eh? Bueno, cortamos. Sí. Y frío de vuelta. Frío. Frío esto de vuelta. Esto es importante. Que relaje ¿no? bien. Que vaya el frío. Exacto. Antes del enrollado. Sí, también. Es difícil trabajarla inmediatamente, ¿no? Y si no está muy relajada, hay que darle un tiempito. Para poder estirarla bien, que se desarrolle bien. O sea, Lolo, que no solo la vas a llevar al frío para enfriar la manteca, sino para que relaje el gluten. Exacto. Y podamos estirarlas. Exactamente. Todos los secretos, Lolo, directo de San Antonio, de San Antonio, San Antonio, los que sí, es porque el inconsciente. Sí. San Antonio Areco, directo para toda la Argentina, secreto de cómo hacer una buena medialuna. ¡Buena! ¡La mejor medialuna, papá! ¡Qué rico! Bueno, acá tenemos ya descansada. Descansada. ¡Qué bien! ¿Vamos para el armado? Sí. Bueno, para el croissant, o sea, a diferencia del croissant, la medialuna se estira un poco más de acá para poder darle la forma de la medialuna. ¿Puedo hacer con vos? Sí, obvio. Estiramos acá las puntas un cachito y aplastamos muy poquito ahí. Y vamos enrollando sin tensionar mucho. Con el cierre hacia abajo. Y plegamos las puntas. Ahí va. Medialunas. Qué lindas, exacto. Dato. Está haciendo un enrollado y un estibado de medialuna poco convencional. Y acá lo cuento porque
hay mucho oficio en nuestro país de la medialuna. Y esta medialuna, por supuesto, que la comunica Lolo desde un lugar de mucho respeto, de mucho cariño. Hay cientos de maneras de hacer medialuna. Y acá tiene que ver con una autoría bastante forzada, ¿no? ¿Por qué forzada? Porque es una medialuna con una masa a base de agua y no de huevo. Tal cual. No están empapadas en almíbar, son muy crujientes. Y esto los decimos porque lo rico y lo lindo de nuestro país, que a lo largo y a lo ancho tiene que ver y está vinculado con maneras y cultura. Tal cual, sí, y Lolo es un joven panadero que fue involucrándose en el mundo de la masa laminada y desarrolló su medialuna de manteca. Y eso es muy lindo. Tal cual, sí, buscarle lo propio por ahí en ese sentido. Sí, sí. Porque bueno, ya, o sea, se puede variar desde receta, desde, no sé, ponerle algún saborizante o algo. Bueno, de hecho, lo del huevo, ¿no? Gracias, bien. Así que nada, hasta las técnicas, hasta las vueltas, todo. Es un mundo bastante amplio. Lolo, enrollaste, dijiste la punta hacia abajo. Quiere decir que esta patita o la última punta del triángulo tiene que ir hacia abajo. Hacia abajo. Y vos, las dos patas las cruzás, las tocas una con otra. Exacto. Ahora, ¿cómo va el estibado? Es decir, ¿cómo las disponés en la bandeja? El estibado siempre es, también, a diferencia del croissant, no pegadas, pero sí juntas, para que cuando crezcan, en el horno se junten. Se encadenen. Claro, se encadenen, y eso también le da como esa humedad. Hermoso. Después del... De clásico, clásico de la medialuna y la presencia migosa, ¿no? Exacto. Porque si hay algo que lo caracteriza a la medialuna, a diferencia de la croissant, es esa miga. Exacto. Que, y no esa crocantez por toda la superficie. Bueno, estas patitas están abiertas. Están abiertas. Que va a quedar más crocante, tal ¿no? Cual. La punta. Sí, sí, son maneras. Sí, elecciones, sí. Elecciones. Obvio. Ahora, una vez que las estibamos, las dejás leudar. Sí. A de temperatura ambiente. Temperatura ambiente. ¿Cómo me doy cuenta de un buen leudado de las medialunas? Y tiene que duplicar o hasta capaz triplicar. ¡Epa! Depende, o sea, mientras que no se rompa la masa, o sea, que no se note que esté abierta o que se rompa, darle bastante, lo que más se pueda. Espectacular. Duplicar o triplicar. Bien. Estas están re bien. Están hermosas. Preparamos una doradura. Sí. Con, bueno, ¿con qué? Esta tiene leche, huevo, azúcar y una pizca de sal. ¿Vos por 100 de leche pones un huevo, una pizca de sal? No, ¿cómo? No es un chorrito de... O sea, un huevo, un chorrito de leche, bien, una cucharada de azúcar y una pizca de sal. Espectacular. 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 Estamos antes de llevar a horno. Contanos la cocción. ¿Horno precalentado? ¿Qué horno temperatura? Precalentado, sí. 180, 200 más o menos. Un horno medio alto, medio ¿no? Medio alto. O sea, ese horno de la masa de tarta, no. Un poquito más. Exacto, arriba. Exacto, un poquito espectacular. Más. Espectacular. Bien caliente. Este pintado o doradura por encima de la medialuna es indispensable. Porque esa corteza. La corteza, el color, el brillo también. Sí. Hermosísimas. ¿Cómo me doy cuenta que una medialuna está cocida, Lolo? Y la, o sea, buen dorado. El tiempo, un buen dorado, exacto, un buen dorado. El tiempo es más o menos entre 15 y 18 minutos, pero sí, un buen dorado, un buen dorado. O sea, que quede así, exacto. Miren lo dorado, que es esto. Sí. Miren lo que es esto, esas medialunas. ¿Y sale almíbar o no sale? Sale almíbar. Sale almíbar, papá. Sale almíbar. Qué clásico de las medialunas. No podemos pensar las medialunas sin terminar en almíbar. Sin almíbar. ¿Las pintás en caliente? En caliente, eso sí. Ni bien salen del horno, porque es lo que va a hacer que absorba más el almíbar y bueno, que obviamente tenga ese... Les digo que una docena se comen, ¿eh? Mirá cómo... Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahí apareció. Ese colorcito, ese brillo... Esa miel por encima. ¿Puede bueno, ser? El almíbar también se ¿cómo puede... ¿Cómo lo haces al almíbar? El almíbar es azúcar y agua, mismas partes. Bueno, el que tiene justo estas que traje tiene cáscara de naranja. Como para darle ese saborcito ahí a naranjita. Me encanta. Medio cítrico. Lolo, primero fuerte el aplauso para Lolo Sánchez, que explicó todos los secretos. Lolo, contanos tu emprendimiento. Estás metido también un poquito en la docencia, ¿no? ¿Te gusta dar cursos? ¿No? ¿Solo vendés? Contá un poquito de lo que haces. Bueno, ahora estoy por dar un curso ahora el sábado que viene, el 30. O sea, es todo un desafío porque va a ser el primero. Te va a ir espectacular. Me pidieron bastante, así que bueno, me largué allá en Areco. El 30 de julio, así que todavía hay lugares por si alguien se quiere sumar y que tenga ganas. ¡Ojo, Y bueno, y en las redes estamos como Bleby Band. B larga y después todo B corta, Bleby Band, guión bajo. Así que nada, el que quiera
participar del taller o seguirnos o cualquier consulta que quieran saber, siempre estamos disponibles. Gracias, Lolo. No, sos muy generoso y sos un capo. Fuerte bueno, el aplauso para Lolo Sánchez, para toda la Argentina. Y vos, quedate ahí, no te muevas en la TV pública, que después del cortecito seguimos.